Jodie. Jodie, vamos. Hay un mundo aquí afuera. Un universo con bosques y lagos, montañas y ríos. Nos rodea. Debes escuchar con atención para oír sus murmullos. No es el cielo ni el infierno. No hay Dios ni diablo. Es solo un lugar donde seguimos existiendo después de morir. Mi alma lo explora incesantemente y solo he visto un fragmento de él. Puedo estar en cualquier parte y en ninguna. Puedo esfumarme en la nada o puedo recuperar mi forma. Puedo fundir mi alma con otras o estar más sola que ningún otro ser humano jamás. Todo esto es posible solo a través de mi voluntad. Continúo investigando su mundo. Observo a quienes amo. Quisiera que sepan que estoy allí, que estoy bien. Tenerlos en mis brazos una vez más. Decirles cuánto los echo de menos. Pero debo conformarme con estar cerca. Invisible. Transparente. Tan solo un recuerdo que se desvanece. Conozco lo que fue y lo que será. Y todas las posibilidades. Veo la oscuridad acercarse. Debo quedarme un tiempo más. Tengo una tarea pendiente. Antes de salir a descubrir qué hay más allá.
A veces, paso las horas mirando el espacio, viendo las imágenes que pasan. Se repiten una y otra vez, como un televisor que no se apaga. No sé por qué veo todo esto, pero hay algo que sí sé. Todo fue real. Si estoy sola, escucho la voz de mi mente. Me habla. Dice que hay cosas que debo saber. A veces cierro los ojos y es como si pudiera volar. Atravieso muros. Veo colores entre las personas y descubro lugares lejanos, sin abandonar mi cuarto. La voz me dijo que no lo contara. Y tengo miedo. En especial cuando estoy con las sombras. Se mueven cosas en la oscuridad. Ruidos extraños. Murmullos en la oscuridad. La voz dice que no es nada. Que desaparecerá. Pero no me dice qué son esas cosas. Y me da miedo preguntar. Suelo tener el mismo sueño. Todo parece tan real. Sonidos, olores, luz. Dentro de mí, sé que no es solo un sueño. Es como un eco. Un eco de cosas que vendrán. Debo estar lista. Sé que no hay mucho tiempo. Solo puedo estar segura de una cosa. No volveré a estar sola.